estamos haciendo un desayuno típico salvadoreño aquí con mi mami. La última hora decidí grabar un poquito para enseñarles a ustedes lo que estamos haciendo de desayuno, porque hoy tenemos visita. Y como no hay plátanos machos o plátanos regulares, hicimos unos majonchos o morocas. Frijoles fritos. Y aquí un pancito francés para echarle huevos. ¿Qué más, mami? Y tortilla, pues yo te quiero. Tortilla, pero hoy vamos a dorar tortilla de Guerrero, de las delgaditas, porque no, ya es tarde, no nos ha quedado tiempo de cocinar. A las 11. Y aquí está, mire, pan francés. Pan francés, sí, aquí tengo. Tenemos crema salvadoreña. Disculpen el tiradero, mami, ya se quemó. El tiradero que tenemos aquí, vamos a sacar ¿Quieren queso seco o queso fresco, Heyman? Ay, dale, queso seco. ¿Queso seco o queso fresco? Seco. Seco. Va. Y aquí hay queso. Pero hay que sacar otro del freezer. ¿Ah? Nietos míos estamos consintiendo los nietos de mi mami, como toda abuela que somos. Miren, aquí está. Te voy a sacar el queso fresco, el queso seco, vamos a tener que sacar otro del freezer. Y miren, yo anoche me llevé un pollo para el trabajo ayer y les hice pollo en crema. Aquí está, para que mi mami no cocinara para los muchachos. Aquí está. Y ahí está el... Y así de dos la va a poner, no, las tortillas. Miren, aquí está el queso fresco, queso seco y está con chile. Miren, ahí tienen los peditos de chile. Mira, mami, se le dan los peditos de chile, ¿no? Lo voy a deshacer para que los cipotes no les cueste despenicarlos. Y yo cogido con mi café. Y mi mami, miren, como toda una cafetera ahí tomando café. Y aquí está el queso seco, saqué otro del freezer. Porque tengo bastante, gracias a Dios tengo bastante. No. Aquí en la refe lo termino. Y cuando se termina lo saco para ponerlo aquí en el traste, ¿verdad? Pues esto es lo que vamos a desayunar, miren. Y estas bananas vamos a tener que hacerlas chocobananos. ¿Quién vele? Tenés que hacer estos chocobananos. Sí, póngalo allá. Tenés que hacer estos chocobananos porque ya están maduros. Ay, todavía quedaron palitos. Un buen banquete, ¿va? Claro. A los salvadoreños vamos a comer. Gracias a Dios tenemos nuestra comidita ya. Mi hija ya hizo café aquí. Miren esta cosita. Aquí está el café. Si gustan tomar del café, si ustedes quieren, los invito, vengan a tomar café. Ya, ahorita voy a hacer un pan con huevo. Fuerza, miren. Y vos, ¿quién está viendo quesadilla aquí? Grandma showing me, but I was like, I saw it live in person, I have a video. Hey, ya está terminando de comer, ¿no? Miren, aquí está frijoles, plátano, o majonchos, huevos y crema. Habían, ya los comimos. Aquí hay más, okay, miren. Este es un rico desayuno típico salvadoreño, esta la crema. ¿Cómo está la crema? Está bueno. Solo faltan las quesadillas. Ay, solo faltan las quesadillas. ¿De dónde es ese? De El Salvador. Metapán. Es de Metapán. Y el viejito con ganas, ve que está sacando. Ay, qué rico, mire. Mire, qué bonito va. Vaya, miren, ahí está. Aquí el café. Le pusiste crema. Y yo ya me voy. Ahí está el desorden porque tenemos visita. Ahí está el sofá cama, aquí está mi sobrino, aquí está mi otro sobrino. Estamos desayunando. Os voy a decir hola para que no digan que no hablo español. Y creer lo que te van a criticar. Porque soy bilingüe. Bilingüe. Y mire, yo me pinté a la carrerita, pero ahí vamos. No puedo estar sin pintura en la cara. Mire, mi hija aquí hizo para chocobananos también. ¡Ay! Travieso yo, ¿verdad?
ahorita ya despierto en el lugar. Buenos nachos. Buenas nachos. Buenas nachas o buenas noches. Nachos. Nachos. Ahí le falta algo en ese plato. Falta el plátano. El queso. Pero dame vos. Hay queso seco también y queso fresco, crema. Más. Miren. Uno y dos. Solamente esta es la comida salvadoreña, ¿verdad? ¿Con dedos o con tenedor? Ah, yo con los dedos. Es dos más bueno. Y medio. Esa crema está bien rica. Esta crema, esto, todo eso está rico. Y con la mano lo deshago también. Todo sea bueno, más bueno con los dedos. Digo usted, de todos modos, yo me lo voy a comer. A la misma barriga voy a dar todo. Vaya, a ver. ¿Cómo está? Ahí sí está. Se come, a mi estilo. Yo con pan. Ah, vos y vos. Debes ahí este pan francés, pues, miren, no, una con tortilla y otra. ¿Frijoles? ¿Francés para nosotros? ¿No es bolivos? No, francés. Eso ya es mexicano. Ahí está.